Se abre la sesión. Tiene la palabra don Alfonso Fernández Muñueco, alcalde de Salamanca. Majestad, señor presidente de la Junta de Castilla y León, señor rector de la Universidad de Salamanca, secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, presidenta de las Cortes de Castilla y León, resto de autoridades, señoras y señores. Señora, bienvenida de nuevo a Salamanca, bienvenida de nuevo a su casa y bienvenida a esta ciudad donde nos ha demostrado en tantas ocasiones su compromiso y su cercanía con las personas y en especial con las personas que más sufren. Por repetida, su visita no deja de ser una excelente noticia para nuestra ciudad y sobre todo también para este simposio tan unido siempre a su persona, a su protección y a su mecenazgo. Muchas gracias, por tanto, por recordarnos siempre, tanto en los grandes acontecimientos como en el día a día, porque el servicio público nos enseña que la grandeza habita en las pequeñas cosas, en preocuparnos de las personas con nombres y apellidos, por sus problemas individuales más allá de las cifras. Este simposio vuelve a ratificar, sin duda, a la ciudad de Salamanca como un espacio de reflexión. Las personas vivimos en sociedad para organizarnos, para ayudarnos los unos a los otros y auxiliarnos cuando las circunstancias así lo requieren. Y el centro de referencia para los avances en la enfermedad de Alzheimer que alberga Salamanca ratifica también la solidaridad de nuestra sociedad. Las personas de Salamanca nos sentimos orgullosos del trabajo que se realiza en este centro, porque una sociedad que no cuida de sus mayores, que no socorre a quien más lo necesita, es sin duda una sociedad sin alma. Salamanca tiene muchos títulos: Capital Europea de la Cultura, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, y también es una ciudad solidaria, muy solidaria. Salamanca es una ciudad que nos recuerda que la función pública se explica por el servicio a los demás. Y desde el Ayuntamiento nuestro compromiso es estar a la altura de esta ciudad, teniendo en cuenta siempre que las personas son nuestra prioridad, que reforcemos la atención a quienes peor lo están pasando y que nos preocupemos de las personas dependientes y de los mayores. Todo eso nos lo está demandando en estos momentos la sociedad. Y nuestro presidente regional, Juan Vicente Herrera, conoce bien cómo es nuestra comunidad autónoma, la de mayor esperanza de vida del país, que además supone responder, desde luego, a cuestiones como la del Alzheimer o otras enfermedades neurodegenerativas. Y también el ministro de Sanidad, que tuvo la oportunidad de estar hace unas semanas en Salamanca, lo podrá recordar nuestra secretaria de Estado, dijo que era fundamental seguir avanzando en el diagnóstico precoz del Alzheimer para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y de sus familiares. Porque juntos somos más fuertes, porque sabemos que en tiempos de dificultades las necesidades son aún mayores para quienes requieren una ayuda personal y continuada, y porque la experiencia nos recuerda la importancia de la coordinación entre todos y la necesidad de que la investigación avance para paliar los efectos de esta enfermedad. Termino ya, y termino como empezaba. Gracias, Majestad, por estar siempre al lado de los que más lo necesitan y tener siempre a Salamanca en su memoria. Muchas gracias. Gracias también a los trabajadores sociales y a los familiares por vuestro servicio, por vuestra dedicación, por vuestro apoyo a las personas que padecen esta enfermedad. Y gracias a este simposio por hacer visible lo invisible y seguir sensibilizando a nuestra población sobre el alcance de las demencias. Muchas gracias. Tiene la palabra don Daniel Hernández, rector magnífico de la Universidad de Salamanca.
Majestad, señora secretaria de Estado, señor presidente de la Comunidad Autónoma, señor alcalde de la ciudad de Salamanca, distinguidas autoridades, ponentes, amigos todos. Hace ya algunos años que la Universidad de Salamanca, a través de su Fundación General, asumió un papel activo en relación con el gran proyecto que emprendíamos de crear un espacio transfronterizo sobre el envejecimiento, un espacio en el que se enmarca el simposio que hoy inauguramos. Lo primero que quiero destacar es probablemente una obviedad. Estamos celebrando la tercera edición de este simposio internacional. Es decir, en un momento donde ha sido necesario establecer prioridades en las actividades que llevamos a cabo, hemos perseverado en nuestros esfuerzos por hacer del envejecimiento de la población y sus particularidades asociadas uno de nuestros ejes estratégicos. Como es una obviedad también significar la trascendencia social y económica que tiene y tendrá este sector de población que hoy representa una de cada cinco personas, que en 10 años será una de cada cuatro, que en 30 años será una de cada dos. Entre tanta obviedad, resulta paradójico tener que señalar que este cambio demográfico va a impulsar, además del resurgimiento de un segmento amplio y creciente de la población, la aparición de un gran número de personas cuyas necesidades, en buena medida, no están satisfechas. Esto crea una oportunidad de primera magnitud para el desarrollo económico de países como España o Portugal, y tenemos la responsabilidad de ser capaces de traducirlo en crecimiento y en empleo. En esta línea, el pasado mes de febrero, nuestra Fundación General firmó un acuerdo marco de colaboración con la Fundación General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Dirección General de Salud de Portugal y la Universidad Portuguesa del Algarve, para conocer pormenorizadamente este sector de la población y con ello establecer líneas de investigación para diagnosticar correctamente modelos de atención y de acción que deben de resultar decisivos para el impulso y optimización de un nuevo sector económico basado en la calidad y en la vanguardia de una profesional y prestigiosa oferta de servicios, de una oferta conformada desde una conjunción de intereses públicos y privados. Ello requerirá de profesionales específicos que pueden comprender desde sus respectivas áreas de conocimiento de un modo global el envejecimiento. Para ello, el acuerdo marco firmado permitirá continuar e incrementar el trabajo que desde la Fundación General de la Universidad de Salamanca se viene desarrollando en la formación de nuevos perfiles profesionales. Este esfuerzo ha sido reconocido por el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal, habiendo sido seleccionado como mejor proyecto en la categoría de crecimiento inclusivo para que opte al premio RegioStar 2015 de la Unión Europea. Es igualmente de destacar que el Centro Virtual sobre el Envejecimiento, la plataforma digital de este proyecto, cuenta ya con más de 180.000 usuarios. Hoy hablamos ya de resultados, como ven. Todos estos resultados no serían posibles sin el esfuerzo y la colaboración que en todo momento han realizado y realizan el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias y la Fundación Reina Sofía, siendo este simposio internacional una muestra más de lo que somos capaces de hacer juntos. Toda esta tarea se complementa también con esta tercera edición del simposio, que refleja el esfuerzo por favorecer el conocimiento sobre la investigación sociosanitaria, acogiendo investigadores del más alto nivel internacional este año con Estados Unidos como país invitado. Finalizo señalando la importancia que este proyecto tiene para la Universidad de Salamanca, por cuanto muestra la excelencia de los equipos de trabajo que lo sostienen, ya que son capaces de mantener un elevadísimo nivel investigador que les permite captar proyectos y fondos europeos para continuar investigando, generando beneficios para la sociedad
en forma de bienestar y de salud. Muchas gracias, señora, por vuestro apoyo continuado a la investigación en los temas del Alzheimer y también por vuestro apoyo continuado a la Universidad de Salamanca. Señoras y señores, muchas gracias por su atención. Tiene la palabra doña Susana Camarero, secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Majestad, señor presidente de la Junta de Castilla y León, querido Juan Vicente, alcalde de Salamanca, querido Alfonso, señor rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández, autoridades, expertos, científicos e investigadores, señoras y señores, buenos días a todos. Es una enorme satisfacción poder participar en la inauguración de este simposio internacional sobre el Alzheimer. Un espacio de reflexión, como decía el alcalde, y también un espacio de intercambio de experiencias y de difusión de resultados que servirá para presentar los últimos avances en la investigación en el ámbito sociosanitario, para analizar su eficacia en la mejora de la calidad de vida de las personas y para promover una mayor coordinación entre los diferentes profesionales y equipos en la atención sociosanitaria. Contamos para ello, en el día de hoy, con profesionales e investigadores de la mayor relevancia nacional e internacional. Y quiero agradecer muy especialmente el respaldo incondicional de la Casa del Rey y de Su Majestad, la Reina Doña Sofía. Muchas gracias, Majestad. Muchas gracias por continuar, como siempre, al lado de las personas que sufren, de las personas que sufren especialmente esta enfermedad, de quienes van perdiendo su memoria y nos abandonan lentamente en una dolorosa despedida. Nos sentimos enormemente satisfechos y también orgullosos de contar con su presencia hoy aquí, en Salamanca. Hoy aquí nos muestra, una vez más, su sensibilidad, su dedicación y su compromiso personal durante tantos y tantos años con los enfermos de Alzheimer. Muchas gracias. Señoras y señores, la sociedad del siglo XXI está experimentando cambios excepcionales en la mejora de la calidad de vida, con una intensidad y a un ritmo hasta ahora desconocidos. Los avances científicos y tecnológicos nos ofrecen cada día nuevas opciones de disfrute y de conocimiento y permiten a los ciudadanos aspirar a una vida más larga, más rica y, sobre todo, a una vida más saludable. Cada vez vivimos más tiempo y, como ponen de relevancia los estudios, es una tendencia que afortunadamente continuará acentuándose hasta llegar a una esperanza de vida que alcanzará a los 87 años a los hombres y superará los 90 años en las mujeres en el año 2050. Pero sin irnos tan lejos, en el año 2025 las previsiones son que el 30% de la población europea tenga más de 65 años. Es sin duda una buena noticia, pero también es un reto para nuestro sistema de protección social, porque como la cara y la cruz de la misma moneda, el desarrollo nos enfrenta también a desafíos inéditos. Desafíos que afectan directamente a la sostenibilidad de nuestro sistema social, porque como todos ustedes saben, el Alzheimer es una enfermedad ligada a la edad, aunque no sea exclusivamente de personas mayores. Estamos ante una enfermedad que se ha convertido en uno de los grandes problemas de salud de nuestro país, suponiendo la séptima causa de muerte en España. Desarrollándose en uno de cada 10 personas mayores de 65 años y en casi la mitad de las personas que llegan a los 85. Una enfermedad cuya naturaleza causa un enorme impacto, no solamente en las personas afectadas, y estamos hablando de un margen entre 500.000 y 800.000 personas diagnosticadas en España, sino también entre sus familiares y sus cuidadores. Son más de 3,5 millones de personas las que conviven cada día con la dureza del Alzheimer. Una enfermedad que además afecta de forma especial a las mujeres.
En primer lugar, porque las mujeres seguimos teniendo una mayor esperanza de vida que los hombres. Por tanto, 7 de cada 10 muertes que se producen en España como consecuencia del Alzheimer son mujeres. Y en segundo lugar, porque somos las mujeres las que en la mayoría de los casos nos ocupamos de atender a los familiares dependientes y también somos nosotras las que en la mayoría de los casos renunciamos a nuestros trabajos por estos cuidados. En España, más del 85% de las excedencias que se piden para el cuidado de enfermos lo realizan las mujeres. Por todo ello, en una sociedad en la que cada vez tenemos más personas mayores, tanto para la comunidad científica como para los responsables de la gestión pública, esta y otras demencias neurogenerativas deben ser objeto de atención y evaluación prioritaria. De ese diagnóstico precoz del que hablaba el ministro y nos ha recordado hoy el alcalde hace un momento. Señoras y señores, la atención de la enfermedad de Alzheimer es un paradigma de lo que debe ser la atención sociosanitaria integral y continuada. Una atención que va más allá de los aspectos meramente clínicos, en la que la sanidad y los servicios sociales deben caminar coordinados y en la misma dirección, en un espacio sociosanitario común al servicio de las personas. Este es uno de los ejes de la política del Gobierno, avanzar de una forma cada vez más precisa en un concepto integral de salud, en la que la asistencia sanitaria y social y sanitaria tengan a la persona y no tanto a los sistemas como eje central. La adopción de un modelo de atención coordinada sociosanitaria representa para nosotros una doble oportunidad. Nos va a permitir, por una parte, optimizar los recursos públicos y privados destinados a la atención de las personas, entre ellos, como se ha dicho, el centro de referencia estatal ubicado en la ciudad de Salamanca. Y, por otra, conseguir una atención más eficaz, generando una nueva cultura del cuidado de las personas. Con un objetivo prioritario, ofrecer una respuesta más integral de atención a los que más lo necesitan y más eficiente en cuanto al gasto. Una respuesta coordinada y eficaz a todos los niveles, mediante la necesaria cooperación entre las administraciones afectadas, administraciones, especialistas en la materia, muchos de los cuales hoy nos acompañan. En este contexto, me gustaría poner en valor la importante labor y de investigación científica y universitaria sin la cual no podríamos avanzar. Una labor que es fundamental, para la que es fundamental el trabajo de los profesores e investigadores sobre este tipo de enfermedades. Profesores e investigadores que también están coordinados y trabajan desde el Centro de Referencia Estatal del Alzheimer, junto a la Fundación Reina Sofía, que es un ejemplo en este ámbito, apoyando proyectos de investigación desde hace muchos años. Las aportaciones, señoras y señores, que tendrán lugar en este simposio, ponen de relieve que el trabajo desarrollado constituye un nuevo acercamiento a la enfermedad de Alzheimer, porque a la vez que se suceden de forma vertiginosa los avances tecnológicos y médicos, se impone cada vez con más fuerza el tratamiento integral de la enfermedad. La dimensión psicosocial que supone mirar con otros ojos a las personas que sufren demencia. Personas que reivindican su personalidad al margen de la enfermedad, que quieren seguir gestionando su vida, que necesita que se tomen en cuenta sus necesidades y también sus deseos. Los programas centrados en normalizar la vida de los pacientes en un ambiente que fomente su autonomía resultan positivos y enriquecedores, no solamente para los propios pacientes, sino también para los familiares y para los profesionales que les atienden. Conseguiremos así no solamente una atención integral que mejore su calidad de vida, sino devolverles una dignidad que la enfermedad nunca debe arrebatarles. Y el enfoque médico debe incluir una visión clínica, pero también el acercamiento a las necesidades afectivas, emocionales y sociales de estas personas. Porque somos una sociedad que necesita reinventarse cada día para ser cada vez más tecnológica, sin dejar de ser cada día más humana. Se impone el estudio, la investigación, pero también la reflexión y el debate. De todo ello se va a hablar y en profundidad en este simposio.
Señoras y señores, conscientes de la complejidad del reto que nos enfrentamos, fundamentalmente por el desconocimiento que aún rodea la enfermedad, hemos de ser capaces de transmitir un mensaje de esperanza. Esperanza basada en el compromiso ético de nuestra sociedad de no abandonar a su suerte a los más desfavorecidos. Esperanza basada en la solidaridad y en la humanidad ante el sufrimiento de nuestros semejantes. Quiero animar, si me permiten, a todos, a autoridades, a profesionales, a investigadores y expertos que nos acompañan hoy en este salón de actos, a buscar, a trabajar por esa esperanza. Y espero y deseo que este tercer simposio sobre el Alzheimer también contribuya a ello. Que sea un éxito en la búsqueda de la mejor calidad de vida para estas personas y sus familias que tanto, tanto nos necesitan. Muchísimas gracias, Majestad. Muchas gracias, señoras y señores. Tiene la palabra don Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León. Majestad, señora secretaria de Estado, señor rector de la Universidad de Salamanca, señor alcalde de Salamanca, autoridades, señoras y señores. Doy la bienvenida a Castilla y León a todos los expertos, investigadores, profesionales y participantes en este simposio internacional sobre los avances en la investigación sociosanitaria en la enfermedad de Alzheimer, que celebra hoy en Salamanca su tercera edición gracias a la feliz iniciativa mantenida por la Fundación General de su Universidad, del Centro de Referencia Estatal de Personas de Atención a Personas con Alzheimer y otras demencias y de la propia Fundación Reina Sofía. Agradezco muy especialmente la presencia en este acto inaugural de la Reina Doña Sofía, a quien reitero esta mañana el respeto y el cariño sincero de todos los castellanos y los leoneses. Un respeto y un cariño que responde sobre todo al interés que Su Majestad siempre, siempre demuestra por los principales acontecimientos científicos y culturales de nuestra comunidad. Y de forma muy concreta, por su sensibilidad con las más relevantes cuestiones humanas y sociales, como es el caso de la enfermedad de Alzheimer. Sin duda, el aumento de la esperanza de vida es, en este siglo XXI, una expresión de los avances imparables de la ciencia y de la sociedad. Bien lo sabemos también en esta tierra. Un éxito que hay que insistir, al mismo tiempo, alimenta retos como el de una mayor prevalencia del Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Así, por ejemplo, se estima que en Castilla y León hay en la actualidad casi 60.000 personas afectadas por ellas. Las respuestas a este reto deben ser, como ha apuntado la Secretaría de Estado, integrales y deben girar en torno a la prevención, la atención y los cuidados profesionales. En primer lugar, hablar de prevención es hacerlo de envejecimiento activo, un aspecto en el que quiero hoy destacar y agradecer la cada vez más estrecha colaboración entre el Gobierno de Castilla y León y las asociaciones de familiares y enfermos de Alzheimer. Un colectivo que ha sabido también compatibilizar la filosofía propia de las entidades sin ánimo de lucro y del voluntariado
con intervenciones de creciente calidad y efectividad a través de más de 550 profesionales en áreas tales como la estimulación cognitiva, la asistencia psicológica a las familias, la participación en grupos de autoapoyo o el entrenamiento de los familiares. En este ámbito del envejecimiento activo hay que señalar también el impulso firme a la innovación. Un impulso que se está produciendo, por ejemplo, por medio de dos novedosos proyectos a los que brevemente quiero hacer referencia. Por un lado, el clúster de soluciones innovadoras para la vida independiente, SIBI, que aúna el trabajo de 48 socios del ámbito de la administración, el tercer sector, la universidad y el mundo empresarial. Se trata de la primera agrupación empresarial innovadora de España, reconocida ya oficialmente, que trabaja en el campo del envejecimiento activo y la dependencia. Un clúster que suma esfuerzos privados y públicos con el objetivo de desarrollar innovación, de desarrollar tecnologías que mejoren la atención a las personas mayores. Y por otro, el proyecto de la Red Europea Coral, que la Junta de Castilla y León va a liderar, lo que puede y debe convertir a nuestra comunidad en una especie de laboratorio de innovación en el campo del envejecimiento activo. Se trata de la red europea más importante en materia de promoción de la vida independiente, que permitirá concebir y desarrollar en nuestro territorio soluciones innovadoras y, por supuesto, prácticas para un envejecimiento más sano y autónomo. En segundo lugar, y por lo que se refiere a la atención de los enfermos de Alzheimer, además de garantizar su acceso a los recursos disponibles en condiciones de igualdad y especialmente a las personas que residen en el medio rural, en Castilla y León estamos apostando por conseguir tres objetivos: una mayor agilidad, más flexibilidad y una mayor profesionalización de la atención. Apostamos por la agilidad, asumiendo, por ejemplo, el compromiso de garantizar el reconocimiento y la concesión de las prestaciones de la Ley de Dependencia en un plazo máximo de 3 meses, lo que debe suponer reducir a la mitad el plazo fijado en este momento por la legislación estatal. Apostamos por la flexibilidad, para lo que hemos adoptado la normativa autonómica sobre prestaciones vinculadas a servicios, de modo que el usuario pueda elegir más de un servicio de forma simultánea y, además, cambiar la combinación de servicios mes a mes en función de sus necesidades y sin tener que presentar una nueva solicitud. Esa nueva normativa permite también compatibilizar la ayuda por cuidados familiares con ayudas para adquirir un servicio profesional de apoyo en domicilio, promoción de la autonomía personal o centro de día, lo que supone un incremento de las cuantías mensuales que podrán recibir las personas dependientes y también un avance para los familiares cuidadores, que ahora podrán completar su labor con otros servicios profesionales. Además, el modelo de centros multiservicios, esto es, de centros que ofertan servicios no solo a sus residentes, sino también a personas que viven en su entorno, permite hoy a las personas con Alzheimer recibir apoyos como los de estimulación cognitiva o fisioterapia, mientras siguen viviendo en sus casas y recibiendo el cuidado de sus familiares. Contamos en Castilla y León con 149 de estos centros que ofertan 263 servicios, muy especialmente en el medio rural. En cuanto a las personas que ya no pueden vivir con calidad en sus hogares, Castilla y León ha optado por un nuevo modelo de atención residencial
al que se refería también la secretaria de Estado, que bajo el epígrafe "En mi casa" supone un cambio de paradigma a través de las llamadas unidades de convivencia. Unidades que intentan reproducir ambientes y dimensiones similares al hogar y donde cada persona tiene capacidad para decidir sobre su propio proyecto de vida. La implantación de este modelo está siendo solo posible por la plena implicación de los profesionales y también de las propias familias. Contamos en estos momentos con 100 unidades de convivencia en toda la comunidad. Dichas unidades se integran en una amplia red de recursos residenciales a disposición de las personas con Alzheimer. Estimamos que unas 25.400 plazas de nuestra red de residencias y centros de día están ocupadas por personas afectadas por algún tipo de demencia, cifra que incluye 3.000 plazas de estancias diurnas, de las que más de 800 en 23 centros están directamente gestionadas por las asociaciones de familiares. Con todas estas medidas, estamos apostando en tercer lugar por la profesionalización de la atención. Sin duda, esto requiere un esfuerzo económico muy importante, que se manifiesta en los recursos que venimos destinando a la atención de personas con estas demencias. Pero también, quiero hoy volver a significarlo, está teniendo una repercusión muy positiva en términos de empleo profesional, de empleo especializado, de empleo de calidad, siendo por ello Castilla y León la comunidad que más empleo genera vinculado a la atención a la dependencia, con 6,48 empleos por cada 1.000 habitantes, hasta superar hoy los 16.600 puestos de trabajo. Majestad, autoridades, señoras y señores, deseo sinceramente que este simposio sea, sobre todo, un estímulo para los enfermos, para los investigadores y para los profesionales. Un motivo de esperanza para los enfermos y para sus familias, de manera que el avance de la ciencia y de la sociedad permita día a día aumentar su calidad de vida, y una ocasión propicia para compartir e impulsar mejores modelos de atención. Por todo ello, muchas gracias a todos los que lo han hecho posible y también muchas gracias a todos ustedes por su amable atención. Gracias. Se levanta la sesión. Muchas gracias.